La cooperativa surgente es una cooperativa de trabajo eh, que tiene alrededor de 17 años de experiencia en el territorio. No siempre, no desde sus inicios tuvo esta perspectiva de cuenca, pero sí la fue construyendo a medida también que fueron teniendo experiencias eh, en torno sobre todo a solucionar problemas concretos de la, de la comunidad y de la ruralidad también. Eh, en lo referente a los bienes comunes y específicamente al agua. Entonces, han habido antecedentes y experiencias de trabajo eh, de integración cooperativa, en donde se han, instalado, se han hecho perforaciones y se han instalado bombas y paneles solares, y eso fue como generando la necesidad de mirar el territorio desde otro lugar y entenderlo por sus procesos históricos, pero también por esta perspectiva de cuenca en donde dejamos que las aguas nos hablen. Y, y bueno, en función de, de eso, eh, en donde también las personas eh, preguntan, y bueno, pero ¿qué aguas tienen ustedes o qué fuentes de agua? Eh, nosotros desde comunicación nos vimos en la necesidad de hacer un trabajo de difusión que conjugue un poco este sentido que le damos a nuestro trabajo con esa idea de difundir eh, la perspectiva de cuenca y explicar un poco eh, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la cuenca. Entonces ahí sí empezó todo este trabajo que vos mencionás que conjuga un poco eh, educación con comunicación. Y trabaja la fotografía, algo que en este momento parece que como que bueno, estamos rodeados de fotografías todo el tiempo. Nos cruzamos con fotos. ¿Y usted cómo piensa en la fotografía en este momento y qué, qué encontraron en la fotografía como para hacer esta tarea comunicacional y educativa? Bueno, la verdad es que en, en principio empezamos a pensar el plan de comunicación y, y, y empezamos a diagnosticar ¿no? qué nos pasaba a nosotros que estamos situados y situadas, que estamos acá en el territorio, qué imágenes encontrábamos con las que nos representaban los, los medios tradicionales o, o las redes sociales, eh, los medios digitales, digamos. Eh, y empezamos a hacer como un clipping de medios. Para, para conocer si ¿sí? realmente era la sensación de que nos estaban representando eh, como un desierto desde el tiempo de la construcción de ese imaginario sobre estos territorios y la, bueno, nos, un, un, con un trabajo de investigación constatamos que sí, que esas imágenes que... Eh, estaban compuestas por fotografías, pero también por mucho texto, eh, eh, seguían estando fuertemente instaladas en los medios de comunicación. Entonces, nos pareció que la imagen fotográfica que nosotros podíamos reponer desde nuestros saberes, porque somos un par de compañeros que hacemos fotografía, fotoperiodismo, eh, que con esas imágenes podíamos ir complementando esas imágenes que faltan de nuestra región, ¿no? Imágenes que hablan de quiénes somos, de los trabajos que hacemos, de cómo nos proyectamos y sobre todo cómo trabajamos esa otra mirada para poder habitar de forma diferente el territorio, para no quedarnos nosotros mismos encerrados en esa idea que se construyó sobre estos territorios. Eh, creemos que la línea sur de Río Negro y la meseta chubutense están... Eh, siempre bastante limitadas en el imaginario popular a ese desierto que mencionabas vos. Ustedes son una cooperativa, es decir, que intentan que esto que ustedes hacen sea un trabajo, tener un ingreso, puedan vivir de esto. ¿Cómo les va con esa dimensión del proyecto? Y bueno, a veces eh, hay momentos en donde tenemos que recalcular un poco las estrategias también, eh, pero... Por ejemplo, conseguimos financiamiento para los proyectos particulares y en eso incluimos eh, la dimensión comunicacional para poder justamente hacer un trabajo eh, con el tiempo suficiente que nos toma planificar, que nos toma ir a, to eh, a sacar esas fotos, ir a acompañar los procesos. Eh, justamente nos integramos a los grupos de trabajo como, como fotógrafos o eh, como comunicadores para poder hacerlo. Eh, incluyendo todo lo que significa la actividad, a todas las personas que participan. Eh, y entonces, todo ese tiempo y ese trabajo se intenta incluir como un ítem dentro de, de los proyectos de financiamiento eh, que conseguimos para, para llevar adelante este proyecto. Este proyecto que es una línea de trabajo de Cooperativa Surgente, eh, pero que sí, que hasta ahora vino funcionando así, con, con proyectos de financiamiento. Bueno, un placer ver este trabajo, conocer eh, el equipo de, de la Cooperativa Surgente y felicitaciones porque también nos muestran de otra manera la región sur de nuestra provincia. Y, y esto, la, lo que es la cuenca del Guahuel nilleo, algo que es desconocido, no lo estudiamos en la, en la escuela. Yo, yo hice la escuela aquí en Río Negro y no lo estudié. Así que también es un conocimiento que hay que ir eh, afianzando y, y compartiéndolo. Muchas gracias, Carolina. No, muchas gracias a vos. Eh, bueno, gracias a toda la audiencia y los invitamos a seguir también nuestras redes sociales por si quieren profundizar un poquito y quieren conocer cómo vos decís a qué le decimos cuenca o o por qué y cuáles son las actividades que realizamos sobre ellas.